Explora la deliciosa gastronomía de Brasil, 10 platos típicos que debes probar. Brasil, un país vibrante y diverso, no solo es famoso por su samba y sus playas, sino también por su gastronomía rica y variada. La cocina brasileña es una amalgama de influencias indígenas, africanas y europeas, ofreciendo una amplia gama de sabores y texturas. A continuación, te invitamos a descubrir 10 platos típicos de Brasil, cada uno con su origen, preparación y un llamado a la acción para que los pruebes. Prepárate para un festín culinario inolvidable. Plato número 1, feijoada. Imagina un sábado en Río de Janeiro, donde el aroma de la feijoada impregna el aire. Este plato, considerado el más emblemático de Brasil, tiene sus raíces en la época colonial, cuando los esclavos africanos preparaban una comida sustanciosa con frijoles negros y los restos de carne de cerdo. La feijoada se prepara cocinando frijoles negros con una variedad de carnes de cerdo, como costillas, tocino, orejas y patas. Se añade ajo, cebolla y hojas de laurel para dar sabor. Este guiso se cocina lentamente hasta que los frijoles y las carnes estén tiernos y bien impregnados de los sabores. Se sirve con arroz blanco, naranjas en rodajas y farofa, harina de mandioca tostada. ¿Te apetece un plato lleno de historia y sabor? La feijoada es perfecta para una comida en familia. Visita un restaurante brasileño y disfruta de esta delicia tradicional. ¡Te encantará! Plato número 2, moqueca. Ahora, imagina un día soleado en Bahía, degustando una moqueca frente al mar. Este guiso de pescado tiene más de 300 años de historia y combina influencias africanas y portuguesas. Hay dos versiones principales, la moqueca baiana y la moqueca capixaba. La moqueca se prepara cocinando pescado fresco, como mero o pargo, con leche de coco, aceite de palma, dendé, pimientos, tomates, cebolla, ajo y cilantro. Todos estos ingredientes se cocinan lentamente en una cazuela de barro, permitiendo que los sabores se mezclen a la perfección. La moqueca capixaba se diferencia al no utilizar aceite de palma y se cocina en una olla de barro específica de la región de Espírito Santo. Déjate llevar por los sabores del mar con una deliciosa moqueca. Busca este platillo en un restaurante especializado y experimenta una explosión de sabores tropicales. ¡No te lo pierdas! Plato número 3, churrasco. Visualiza una fiesta al aire libre en el sur de Brasil, donde el churrasco es el protagonista. Este estilo de barbacoa brasileña se originó en la región de Río Grande do Sul y es una tradición que data del siglo XVII. El churrasco se prepara asando a la parrilla diferentes cortes de carne, como picana, tapa de cuadril, costillas, chorizo y pollo. Las carnes se sazonan con sal gruesa y se cocinan lentamente sobre brasas hasta alcanzar el punto deseado. Se acompaña con vinagreta, farofa y arroz. ¿Eres amante de la carne? El churrasco brasileño te sorprenderá. Asiste a una churrascaría y disfruta de esta experiencia única. Prepárate para un festín de sabores. Plato número 4. Acarajé. Piensa en una tarde en Salvador de Bahía, disfrutando de un acarajé recién hecho. Este platillo tiene raíces africanas, específicamente del pueblo Yoruba, y es un símbolo de la cultura afrobrasileña. El acarajé se elabora con frijoles fradino molidos, que se mezclan con cebolla y sal para formar una masa. Esta masa se fríe en aceite de dendé hasta que esté crujiente por fuera y suave por dentro. Se abre y se rellena con vatapá, un puré de pan, camarones secos y leche de coco, y carurú, guiso de quiabo. Sumérgete en la cultura afrobrasileña probando un acarajé. Encuentra un puesto de comida en Salvador y disfruta de esta delicia tradicional. No te arrepentirás. Plato número 5, coxina. Imagina un día en Sao Paulo, donde las coxinas son un snack popular. Estas croquetas de pollo tienen su origen en el siglo XIX y han evolucionado hasta convertirse en un favorito de la comida rápida brasileña. La coxina se prepara con una masa hecha de harina y caldo de pollo, que se rellena con una mezcla de pollo desmenuzado, cebolla, ajo y, a veces, queso crema. Las croquetas se moldean en forma de lágrima, se empanizan y se fríen hasta que estén doradas y crujientes. ¿Buscas un snack delicioso? Prueba una coxina y disfruta de su sabor y textura únicos. Visita una cafetería o una lanchonete y déjate llevar por esta delicia brasileña. ¡Te encantará! Plato número 6. Brigadeiro. Piensa en una fiesta de cumpleaños en Brasil, donde los brigadeiros son imprescindibles. Este dulce se creó en la década de 1940 y lleva el nombre de un popular político brasileño, el brigadeiro Eduardo Gómez. El brigadeiro se elabora cocinando leche condensada con cacao en polvo y mantequilla hasta obtener una mezcla espesa. Esta mezcla se deja enfriar, se forma en bolitas y se recubre con chispas de chocolate.
El resultado es un dulce suave y delicioso que se derrite en la boca. ¿Tienes antojo de algo dulce? Los brigadeiros son perfectos para ti. Prueba estos deliciosos bocados en una pastelería brasileña y disfruta de su sabor único. No podrás comer solo uno. Plato número 7, pão de queijo. Visualiza una mañana en Minas Gerais, disfrutando de un desayuno con pão de queijo recién horneado. Este pan de queso tiene sus raíces en el siglo XVIII y es un favorito en todo Brasil. El pão de queijo se prepara con harina de tapioca, queso, generalmente queso minas, huevos y leche. La masa se mezcla hasta obtener una consistencia homogénea, se forman pequeñas bolitas y se hornean hasta que estén doradas y crujientes por fuera, pero suaves y esponjosas por dentro. ¿Te gustaría probar un desayuno típico brasileño? El pão de queijo es la elección perfecta. Encuentra una panadería y disfruta de estos panes de queso recién horneados. Una delicia que no puedes dejar pasar. Plato número 8, vatapá. Piensa en una comida en Bahía, donde el vatapá es uno de los platos principales. Este guiso tiene influencias africanas y es un elemento clave en la cocina baiana. El vatapá se prepara cocinando camarones secos, maní, castañas de cajú, pan remojado en leche de coco, cebolla, ajo y aceite de dendé hasta obtener una consistencia espesa y cremosa. Se sirve con arroz blanco o acarajé. Explora los sabores exóticos de Bahía con un plato de vatapá. Visita un restaurante especializado y déjate sorprender por esta mezcla de ingredientes. ¡Te encantará! Plato número 9, bobo de camarão. Imagina un almuerzo cerca del mar en Bahía, saboreando un bobo de camarão. Este guiso de camarones tiene influencias indígenas y africanas, reflejando la diversidad cultural de la región. El bobo de camarão se prepara cocinando camarones en una salsa espesa hecha con mandioca, yuca, cocida y triturada, leche de coco, aceite de dendé, cebolla, ajo, pimientos y tomates. Se cocina lentamente hasta que los camarones estén tiernos y la salsa haya absorbido todos los sabores. Disfruta de los sabores del mar con un plato de bobo de camarão. Busca un restaurante baiano y saborea esta deliciosa combinación de ingredientes. Una experiencia que no olvidarás. Plato número 10, pastel. Visualiza una feria en Sao Paulo, donde los pasteles son una comida rápida favorita. Estos empanados tienen influencias japonesas y son un snack imprescindible en todo Brasil. El pastel se prepara con una masa de harina de trigo rellena de diversos ingredientes, como carne, queso, palmito, camarones o bacalao. Los pasteles se fríen hasta que estén dorados y crujientes. Se sirven calientes, acompañados de una salsa picante o una vinagreta. ¿Te apetece un snack rápido y delicioso? Los pasteles brasileños son ideales. Visita una feria local y prueba diferentes rellenos. No te arrepentirás. Estos son solo algunos de los muchos platos que Brasil tiene para ofrecer. Cada uno de ellos refleja la rica diversidad cultural y culinaria del país. No esperes más y comienza tu aventura gastronómica en Brasil. Buen provecho.